Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh no, no, no. Ska, yeah, 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 yeah. Aquí todos seguimos coronando. Yeah, 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 yeah. Nosotros vamos por el mundo ganando. Estirando. Porque el de hay arriba está en el mando Por eso seguimos progresando Todos los panas míos y yo seguimos coronando hey. En el barrio nos conocen como los cristianos hey. Que vivimos aburridos andan comentando hey. La movie que se me dio que la está editando es fácil y difícil para llegarme. No todos dejan de hacer lo que hacen. Tengo que todos los días yo negarme para mi propósito acercarme. No somos de aquí, somos unos ovni. Por eso es que este mundo a mí don't love me. Porque a dios le damos toda la gloria, toda la gloria. No soy yo solo aquí, somos millones. Que aceptamos a Dios en los corazones. Nosotros estamos en todos los sectores. Everybody nos llama a los ganadores. Amigo y yo seguimos coronando. Lo que hoy recibimos fue lo que ayer sembramos. Los consejos de mis viejos no fueron en vano. No solo lo escuchamos, también lo aplicamos. Hey, conmigo Dios se ha pasado de bueno. No, de su misericordia es que afronté. Oh, yo reconozco que solo no puedo. Dios me levanta cuando yo tropiezo Si la calle llama, digo no.

Me y yo hey yeah, yeah. Madiela Madiela on on the beat, beat bro this is from the boom music oh Values behold Quiero am going to cargando el mensaje del rey. Show! Christopher, right? Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento.

Saludos, saludos, saludos. ¡Wow! Estamos iniciando semana felices, agradecidos, bendecidos con Dios eh, por la oportunidad de estar acá con cada uno de ustedes. Saludos familia. Hoy contento, honrado y alegre de estar acompañándoles una semana más acá desde Go Live. Esta semana va a ser una semana extraordinaria. Está declarado, declarado. Vamos a tener una semana brutal donde vamos a crecer, donde vamos a aprender, donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a ganar dinero si el mercado y si Dios nos lo permite. Nos vamos a ganar, vamos a forrarnos en forex, vamos a forrarnos en binarias, vamos a sacarle jugo a absolutamente cada una de las cosas que estamos. Así que chicos, háganme saber desde dónde están conectados. Quiero saber a ver, quiero saber hoy en este inicio de semana desde dónde están conectados. Let's go. Hágamelo saber. Quiero saber quién está aquí de Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil, México. ¿Desde dónde están conectados? Háganmelo saber. Pónganme una banderita ahí en el chat. ¿Y cuántos están listos para arrancar esta nueva semana? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Oh, no, 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 no. Na 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 na, na.

Excelente, 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 excelente familia. Espero que se encuentren muy bien. Hay que empezar con energía. Buena energía, buen ánimo. Recuerden, si uno no empieza con la energía correcta, si uno no empieza con el ánimo correcto, no va a tener resultados. No empiece negativo, no empiece amargado, no empiece con pensamientos que no producen absolutamente nada. Tengamos actitud, vamos a tener una excelente semana. Vamos a tener una semana de crecimiento, desarrollo, de profits. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en este primer inicio de esta clase? Traer el ambiente correcto a usted. Yo no sé qué está pasando usted. Yo no sé qué está viviendo usted. Yo no sé cómo ha sido su proceso. Puede ser que sea difícil como para todos al principio es. Pero lo más importante ahorita mismo es de que usted se sintonice. De que usted se ponga en sintonía con el éxito, con los profits, con el desarrollo. Con cada una de las cosas que usted quiere lograr con sus metas, con sus objetivos. Vamos, vamos. Vamos a ver. Let's go. bailar un poquito, quién puede moverse un poquito ahí en la casa, donde quiera que esté, vamos a ver, sienta el beat que no escuchamos. Ahora sí, chicos. Bueno, quería empezar con un poquito de energía porque desde buena mañana, lunes, hoy lunes 24 de agosto, ya casi se nos está yendo el año. Estamos entrando a, a punto de entrar al noveno mes y mucha gente ahí negativa con comentarios que no provienen de ninguna, ningún lado donde esté el éxito. Entonces, estoy tra tratando de traer una energía positiva y se lo digo sobre todo a cada uno de ustedes, chicos que yo sé que están en la lucha, que yo sé que están en la guerra. ¿Cuál es mi trabajo? Yo no solamente soy un trader. Para mí, gracias a Dios, tengo otras habilidades y para mí es importante también traer este tipo de energía. Ustedes tienen que entender que cuando ustedes van a operar, cuando ustedes están desarrollando como traders, chicos, estar en el ánimo correcto es vital. Aprendas en eso. Si ustedes quieren aprender algo acerca de cuando ustedes de trading si usted entra a operar a los mercados y usted entra ya negativo, pesimista, con problemas emocionales, estresado, amargado, frustrado. Déjeme decirle algo, los resultados probablemente no van a ser los mejores. Pero cuando usted se sintoniza y usted dice, ok, voy hacia el éxito, el éxito es mío. No importa lo que estoy pasando, voy a tener una buena actitud. El mercado no la tiene en contra mía, el broker no la tiene en contra mía. Todo ese tipo de pensamiento positivo va a crear usted sentimientos muy positivos. Y ya después de eso, entonces, ¿cómo va a hacer usted? Usted va a actuar correctamente ante el mercado y por ende vamos a tener muy buenos resultados así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que están acá por primera vez siéntanse bienvenidos mi nombre es Jonathan Núñez Medina les hablo desde Costa Rica desde Costa Rica donde arrastramos la R saludos desde Costa Rica espero que se siente muy bien espero ayudarle en este proceso suyo como trader como nuevo inversionista así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que ya tienen un poco de tiempo chicos me Alegra que estén acá una semana más. Dice Reps, profe, llevo casi dos meses en la academia, aún en Cuenta Demo. Hoy gracias a usted. Primero que todo, felicidades. Estás haciendo muy bien el proceso en Cuenta Demo. Y luego dice, Y a Tesla me voy nueve a cero. Gracias por tanta educación y por todo lo que me ha enseñado. ¡Wow, wow, wow! ¡Brutalísimo! Brutalísimo, brutalísimo, me encanta. Bueno, chicos, Hoy estoy con el ánimo al tope. Decidí algo. Decidí. Ayer tuvimos sesión en inglés y me quise frustrar un poquito porque ayer en las clases en inglés, alguna gente en español, como no entiende mis instrucciones en inglés, incluso muchos de en inglés me escribieron. Me decía, Jonathan, me dice, quedé 5-2, quedé 4-2, quedé 4-1, etcétera, etcétera. Algunos gringos escribiéndome. Porque me decía, yo entiendo las instrucciones, algunos de español. No, entonces me quise frustrar un poco. Pero ayer, antes de acostarme, dije, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a hacer algo esta semana. Bueno, y a partir de ahora no le voy a dar pelota. Decimos en Costa Rica: no le voy a dar bolas, no le voy a dar atención a nada negativo. Vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a subir el nivel de energía. Solo que necesitamos de vuelta en nuestras clases. Vamos a subir de nuevo el nivel de energía al tope. Al Tope, porque si tenemos una energía positiva, eso es como. y nadie se malinterprete y nadie, se, mal, nadie, y nadie sienta, se sienta ofendido. Pero dicen que cuando los aviones suben, las ratas no soportan este, eh, la presión de la altura. Y las ratas se empiezan a ahogarse, empiezan a morirse. Entonces, ¿sabe qué yo dije? Vamos a hacer algo. Vamos a elevar el nivel de la clase, el nivel de energía para darle con todo. Para darle con todo. Shish, y, a, y a darle con todo y tener la energía arriba para que los que tienen un poquito de negatividad pues no soporten el nivel de energía que vamos a tener en esta sesión. Y let's go y nos vamos a forrar y vamos a aprender. La frase del día dice, el trading requiere que se aprendan el tipo de habilidades que la gente simplemente no está acostumbrada a aprender habilidades mentales eso es lo que me encanta eso es lo que me encanta, dice el trading requiere que se aprendan el tipo de habilidades que la gente simplemente no está acostumbrada a aprender eso tiene que ver mucho con lo que siempre les digo, la gente cree que tiene que ver solamente, pero manda entradas explica el Fibonacci, explica aquí Chicos, sí, eso es importante, pero lo más importante es lo que la gente no está acostumbrada a aprender. Por eso es que creo que tenemos tanto problema a veces en las sesiones. Hay gente que no tiene la costumbre de aprender habilidades mentales. El trading no son habilidades técnicas. Aprendas en eso. El trading no se trata de habilidades técnicas. El trading se trata de habilidades mentales. Así que chicos, vamos a arrancar y hoy quiero explicarles algo brutal. Eh, hoy quiero aprovechar el tiempo. Eh, primero quise traer la energía correcta para marcar un precedente en el inicio de esta semana. Le voy a pedir algo de usted que se conecta conmigo. Toda la semana vamos a arrancar a tope de ánimo. Toda la semana, pero absolutamente todas las clases. Cada clase, buena music. Toda clase con buen ánimo. La gente que me pregunta por el playlist. Ahí está, está en Spotify. El, el, el... Eh... Bueno, ya dije, no voy a ponerle <laughs> eh, atención a los comentarios negativos. Eh, esta es mi playlist de Spotify, como lo pueden ver. Chicos, es una lucha, porque es que ahí, ahí ya hay ahí un y Mauricio Méndez que parece que no, no escucha bien mis palabras. Pero no vamos a ponerles atención a la gente que no, no se lava bien los oídos. Eh, este, es, este, este es mi Spotify, acá está, y me, me encuentran como Jonathan Núñez M. Igual que mi Instagram, así aparezco. Y Jonathan Vibes. Así se llama el playlist. Ahí está toda la música. Hoy quiero enseñar algo increíble. Y al final, vamos a buscar un par de entraditas. Hoy quiero buscar un par de entraditas porque estoy al tope de energía. Así que vamos a darle con todo. Vamos a entrar con todo, con todo, con todo. Entonces, vamos. Hoy quiero explicar algo. Y, y ayer hice una dinámica en mi Instagram. Ayer hice una dinámica en mi Instagram. Y en el Instagram, y lo hice para la clase del día de hoy. Y hice esta historia. Ay, no puedo ver si no estoy logueado. Bueno, hice una historia. Y la historia que hice ayer en el Instagram era: hágame preguntas. Hágame preguntas. Quiero saber algo. Eh, puedo decir que una gran cantidad de los mensajes de Instagram era gente muy agradecida profe, no es una pregunta, gracias por sus clases, gracias por el conocimiento, gracias por los profits, un montón de gente escribiéndome, Jonah, eh, gracias a usted, soy rentable, gracias a su técnica, soy rentable, gracias a su educación, soy rentable, y yo decía, wow, súper agradecido con todo eso, pero un montón de otros mensajes, también de gente... Eh, ¿Qué hago? Tengo. Una, una persona me puso. Tengo dos meses y no he ganado nada. Y yo, ay, Dios mío. Tengo un mes y mi cuenta decreció. Eh, tengo tres meses y todavía no puedo sacar para la mensualidad. Eh, tengo eh, 15 días y me siento frustrado. Tengo tres meses y me siento estancado. ¿Cómo logro la rentabilidad? No logro ser rentable. Siento que esto no es para mí. ¿Cómo hizo usted? ¿Qué me puede recomendar? Me siento que he perdido mucho dinero. Siento que estoy estresado. Sí, y yo dije, bueno, ok. Eh, ¿Es válido? ¿Es válido que la gente haga este tipo de comentarios? Pero no es válido después de la clase del día de hoy. Y hoy quiero, ya, hoy quiero hablar de esto. Lo voy a poner así. La evolución... La evolución de la vida del trader. Así es. Eso es lo que yo quiero y así. La evolución de la vida del trader. Y yo quiero que ustedes aprendan esto el día de hoy, porque yo creo que si ustedes aprenden esto hoy, chicos, ustedes van a estar sobre el nivel de la gran mayoría de gente que está acá. ¿De acuerdo? La evolución de la vida del trader si usted logra hoy digerir esta información si usted quiere hoy empezar por un buen camino si usted está empezando escuchen eso si usted está empezando a penitas esta clase le va a caer como anillo al dedo y lo va a librar de un montón de cosas si usted tiene unos cuantos meses hoy va a entender muchas cosas más y si usted ya tiene un poquito más de tiempo, cree que hoy va a entender el porqué de muchas cosas. Y después de esto, vamos a entrar en materia y vamos a ver qué podemos hacer. Dice Alan Villalona, 3 a 0 hoy lunes. Bro, análisis propio. Boom, 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 boom. Excelente, bro. Me encanta, me ah, encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eso es lo que hacemos acá. Ahora. La evolución de la vida del trader. Ahora, para explicarles acerca de la evolución de la vida del trader, yo quiero hacer algo, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero hacer aquí este, es hacer una comparativa, ¿de acuerdo? Quiero hacer una comparativa. Y la comparativa que voy a hacer el día de hoy va a ser con el desarrollo. Vamos a ver cómo calzo esto. Por aquí para arriba. Y acá con la tabla de ay Dios mío con la tabla de desarrollo de un niño de 0 a 6 años quiero que ustedes entiendan esto vean para que ustedes se, se, se sintonicen la evolución de la vida del trader es como la evolución de la vida de un niño del desarrollo de un niño entonces yo quiero que ustedes entiendan y vamos a leerlo y vamos a hacer una comparativa para que ustedes vean cuán exacto o cuán casi, casi que igual, pero cuán parecido es con el desarrollo de un trader. Y yo quiero que ustedes lo entiendan el día de hoy. De los 0 a los 6 meses, ojo, ojo lo que dice, de los 0 a los 6 meses, apenas un niño levanta la cabeza y se prepara para el gateo. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas de 0 a 6 meses un trader empieza a entender y a levantar un poquito la cabeza con lo que tiene que ver con el trading y se prepara para gatear. ¿Qué quiere decir esto? Se prepara para dar sus primeros pasos. Chicos, profe, pero ¿cómo es posible? Sí, se los estoy diciendo clarito. De 0 a 6 meses. Usted apenas se está preparando para gatear. Apenas usted está empezando a entender. Cómo se mueve el mercado, usted apenas está aprendiendo cómo, eh, cómo, cómo funciona todo lo que tiene que ver con comerciar. Eh, esto tiene, eh, usted apenas empieza a entender toda la, 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 la nomenclatura. Usted empieza a entender todo el lenguaje. Usted empieza a entender todo lo que requiere hacer trading correctamente. Luego atiende a estímulos visuales y sonoros. ¿Qué empieza a hacer usted? De 0 a 6 meses, usted apenas empieza a entender con lo que uno está viendo. Usted empieza a escuchar, ah, ya entiendo lo que están diciendo. Ah, ya usted, yo ya entiendo lo que, estoy, lo que estoy viendo. Apenitas. Ahora, aquí es donde está. ¿Cómo se comunica con el llanto y las sonrisas? Balbuceo. He aquí donde se encuentra mucha gente del cardiaquismo. Yo entiendo que todos hemos sido cardíacos. Una cosa es ser cardíaco y otra cosa es no controlar sus emociones. ¿Cómo se comunican los bebés? Es lógico que de 0 a 6 meses usted va a pasar llorando porque perdió. ¿Cómo se comunica un trader en este proceso de 0 a 6 meses? Llorando, deprimido, enojado, en un mar de emociones. Solo se comunica por sonrisas o llanto. ¿Qué quiere decir? Que cuando, está hecho, cuando pierde una lloradera y cuando gana, felices, sonrisas, brinco, salto. Pero usted entiende que usted apenas es, está balbuceando. ¿Qué es balbuceando? Apenas está agugutata. Pero vean que estoy diciendo que eso es de 0 a 6 meses. ¿Y qué más? A lo nivel social, dependencia de los, pa de los padres y personas próximas. De 0 a 6 meses, usted es muy dependiente del profesor muy dependiente de la entrada entonces este es el que dice pero por qué entró si no llegó al precio por qué entró si faltó un punto por qué entró si le faltó esto o por qué entraron los otros y yo no me da miedo por qué los otros entran no es justo no eh, so, so, somos muy dependientes ahora no estoy acusando a nadie lo que estoy tratando es de que ustedes entiendan que nosotros tenemos una evolución en la vida del trader exactamente igual. Ahora, ¿de, de cuánto tiempo dice ahí, chicos, de cuánto tiempo dice aquí, de cero a seis meses. Yo quiero que entiendan que de cero a seis meses todo el mundo se encuentra aquí. quiere está en cero a seis meses? Queremos operar manda entradas, ¿a qué hora se la operativa? Ya queremos operar, como Sonia, Sonia estás aquí, estás aquí de cero a seis meses, de cero a seis meses bebés. Ahora yo quiero que entiendan algo, la evolución del trader, chicos, no es mágica. Vean que es de cero a seis meses, es por eso que mucha gente me dice a mí, Jonathan, eh, tengo dos meses y no sé cómo tomar trades solos de ¿Sí, chicos es lógico jonathan es que todavía no tengo 3, 6 meses y no entiendo bien cómo trazar el fibonacci alguien acaba de poner en el chat debería dedicar la clase a explicarnos el fibonacci que tengo tres meses de no entenderlo y debería ser responsabilidad de los profesores enseñarnos no no pero bueno, sí es responsabilidad de los profesores de enseñarlos pero tengo seis horas de clases de fibonacci entonces yo lo que entiendo es que mucha gente necesita entender que es un proceso, que no va a pasar de la noche a la mañana. Ninguno, yo no, me, yo no me imagino a ningún estudiante de medicina llegar y decirle al director de la carrera que se siente frustrado porque tiene tres meses y no entiende cómo funciona el cerebro a la perfección. Que no entiendo cómo hacer una operación a corazón abierto con seis meses, o más, con dos meses de estar en la academia. ¿Me entienden? Entonces, esto yo necesito crear perspectiva. Necesito crear la perspectiva, la realidad. Yo le estoy hablando aquí, claro. Si usted quiere hacerse rico de la noche a la mañana, vaya a venda drogas. Quiere hacerse rico de la noche a la mañana, vaya a jugar la lotería. Y no, y no diga que Jonathan Núñez está mandando a, manda, a vender drogas a nadie. No, es un ejemplo. Eso es un ejemplo, nada más. Eso es un ejemplo. ¿De acuerdo? Yo lo que digo es que ustedes tienen que entenderlo. No se sienta mal. No se mate a palos. No se golpee. No se despedace. Entienda que hay una evolución. Chicos, sí, esto es un negocio extraordinario, pero esto es una habilidad y una profesión que necesita desarrollo. Y como todo profesional y como todo ser humano, nada pasa en meses. Nada pasa en meses. ¿De acuerdo? Ahora... ¿Que lo puedo hacer más rápido? Sí, 100%. Yo no estoy diciendo que van a ser seis meses gateando. Todo va a depender de su esfuerzo, de su compromiso, de su capacidad de recibir la información, de su capacidad de poner la, la información en práctica. ¿De acuerdo? Pero yo no quiero que se golpee porque la gente me dice, estoy frustrado, no gano. Chicos, ¿cuántas veces se golpea uno de 0 a 6 meses? De ser, tal vez uno no se recuerda, pero uno que es padre, uno que es padre, uno ve de 0 a seis meses como los hijos se caen gateando, se golpean, se, se hacen chichotas o se hacen pelotas, ¿verdad? En la cabeza, en los labios, se, se muerden, lloran, se cagan encima, se orinan, se cagan y se cagan y se cagan y se cagan y se cagan mil veces, discúlpeme si la palabra suena muy fuerte, pero déjeme decirle algo, usted la va a cagar y se va a cagar encima más de una vez y va a estar hediondo y va a oler feísimo y se va a volver a cagar encima y se va a cagar en todo lado y se va a cagar sin darse cuenta y se va a cagar dormido y de la mañana y en la noche y va a comer y se va a cagar y todo. <laughs> Discúlpeme, yo sé que suena muy duro y yo sé que suena muy fuerte, pero necesito que lo entienda. Hay una evolución de la vida del trader y quiero que entienda que como un niño tiene un desarrollo, usted es un niño en el mundo del trading también. Apenas usted no se sienta mal, usted va a apenas balbucear, usted va a solo querer llorar cuando pierde y reír cuando gana. Y cuando usted no tiene lo que quiere, se va a pegar una, ya, una llorada brutalísima. Y entonces su único método de comunicación es llorar, llorarle al profe, llorarle al líder, llorarle al chairman, llorarle a la organización, llorarle a la academia, llorarle a la pareja, llorarle a los amigos, llorarle al equipo, llorarle al mercado, llorarle a todo mundo. ¿Me entienden? Entonces usted tiene que entender que es un proceso. Es que tengo cuatro meses y no veo la luz. ¿Y qué? Yo no me imagino un bebé diciendo a los cuatro meses. Tengo cuatro meses y no dejo de cagarme en los pantalones. Tengo cuatro meses y no dejo de llorar. Tengo cuatro meses y no dejo de orinarme encima. Tengo cinco meses y no dejo de golpearme la cabeza. Tengo seis meses y todavía no sé caminar. Chicos, entiendan esto. Entiendan esto. De cero a seis meses apenas está gateando. Gateando. No pretenda correr. Escuchen esto. No pretendan correr si ustedes apenas están en la etapa de desarrollo donde lo primero es gatear. No pretendan correr si en la etapa de su desarrollo lo primero es gatear. ¿Cómo quiere correr si no sabes gatear? ¿Cómo quieres caminar si no sabes gatear? Hay gente que quiere correr en dos meses, correr en tres meses, correr en cuatro meses, correr en cinco meses. Correr es, es imposible. En el trading es imposible. Y déjeme decírselo en la cara ¿Pero cómo, es, cómo dice usted que es imposible? Si yo escuché en YouTube de un chinito o de un hindú Que dice que tiene cuatro meses y pasa cuentas de 50 dólares a 5 mil dólares toda la semana Vaya, compre un tiquete para esa película de Disney Y vaya y queme todo el dinero que quiera Pero si usted quiere aquí aprender esta habilidad y desarrollarse como un trader Profesional, no para unos meses, sino para toda la vida, y que usted diga: Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años ganando de esto. Aprendas esto. Luego, de 6 a 12 meses, ¿qué pasa? De 6 a 12 meses dice que usted ya gatea, ya gatea, o sea, ya no anda arrastrándose, ya por lo menos no se arrastra, sino que usted ahora gatea. Ni siquiera es de que usted camina, es que gatea ahora, dice, se pone de pie y da algunos pasos. ¡Uh! Esa me encantó. Dice, se pone de pie y da algunos pasos. O sea, ya de 6 a 12 meses, usted dice, bueno, aquí estoy ya. Aquí estoy ya. Ya, me, ya puedo dar un par de pasitos. Dice: Tiene un juguete favorito. ¿Qué quiere decir esto? Ya usted de 6 a 12 meses, usted ya literalmente ya va escogiendo su operativa. Ya de 6 a 12 meses, usted dice: Jonathan, me, me gusta Tesla. Me gusta este. la estrategia de Hugo. Me gusta la estrategia de Jean Víctor. Me gusta la estrategia de Carlos. Jonathan me gustan los patrones armónicos. Jonathan me gusta eh, el análisis técnico. Jonathan me gustan los indicadores. Ya. De 6 a 12 meses. ¿Por qué de 6 a 12 meses usted ya escogió su juguete favorito, su estrategia favorita, su operativa favorita? Porque usted ya pasó un cierto tiempo durante 6 o más meses viendo de todo un poquito. Ya usted se identificó con algo. Yo siempre le digo a la gente, chicos, ustedes no se tienen que identificar con lo que yo hago. Yo les comparto lo que yo hago, pero puede ser que a alguien no le gusta o puede ser que a alguien sí le gusta. Recuerda, hay algunas personas que a veces creen que que nosotros tenemos como recelo entre nosotros en HFX. Jamás. A mí alguien dice, Hugo es el mejor. La estrategia de Hugo es mejor que la suya. Y yo digo, brutal. Buenísimo. Si usted cree que a mí eso me afecta? ¡En lo absoluto! A mí me afectaría que usted diga que con nadie se identifica. Pero si usted me dice yo me identifico con Hugo, yo me identifico con, eh, con Daniel López, yo me identifico con Silvia, yo me identifico con Eddie, yo me identifico con Luis, yo me identifico con Leo, yo me identifico con eh, no sé, con Jan Víctor, ¡brutal! A mí nadie me va a hacer sentir mal porque no se identifican conmigo porque no somos robots, no somos iguales todos. Jonathan, a a mí me encanta Tesla, a mí me encanta con su operativa, buenísimo. Hay gente que dice Yo con Hugo no puedo. Y a Hugo le dicen, Yo con Jonathan no puedo. Y a Jean Víctor le dicen, Yo con Hugo y con Jean Víctor no eh, con, y, y con esto no puedo. Entiendan. O sea, chicos, ya usted apenas de 6 a 12 meses, eh, uno de los mensajes que me mandaban, ¿cómo invento mi propia estrategia? Tengo 4 meses y no he inventado mi estrategia. Me pone alguien, yo digo, ay Dios mío, chicos, yo tuve mi estrategia como hasta el año y medio, como hasta el año y medio. Ahora, de 6 a 12 meses dice que aumentan su independencia y curiosidad. Esto me encantó, dice, aumentan, dice, su independencia. Y su curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya usted ya empieza a ser más curioso. Ya usted no es tan cardíaco. Usted ya, ya es más independiente. ¿Qué hace usted? Ya empieza a estudiar. Ya usted no espera nada, usted empieza a estudiar y usted dice, "Ah, ok, Wow, esto me encanta. Ah, mira, ya estoy estudiando esto." Ya usted no empieza a preguntar, "¿Dónde aprendo esto?" No, usted ya se va al canal de Hugo y aprende todo lo de Hugo, todo al canal de Carlos y aprende todo lo de Carlos, al canal de Evan Cabral y aprende todo lo de Cabral. Empieza a operar todo lo mío porque ya empieza a despertar. Pero chicos, esto viene de 6 a 12 meses. Luego dice, dice sus primeras palabras. De 6 a 12 meses ya ustedes toman sus propios trades. Ya se empiezan ya empiezan a dar sus primeros pasos. Ya empiezan a, a dar sus primeros pasos a, a como trader solo, solo, solo. Ahora muestra más interés por los grupos. ¿Qué significa con esto? Dice, "Muestre más interés por los grupos, ya empiezan a mostrar un poquito más de, de, de empatía, ya empiezan a, 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 a mostrar un poquito más de, de crecimiento, se unen con los demás, ya participan de los grupos, ya hablan con la gente, no solamente lloran, no solamente reclaman, no solamente eso, sino que ya empiezan a colaborar los unos a los otros. Ahora, chicos, chicos, esto de 6 a 12 meses, yo por eso... A mis socios, todos los que son parte de mi equipo, yo tengo un equipo que le llamamos fábrica de traders. Y en este equipo, cada vez que yo hago una presentación, por ejemplo, el, el viernes y el sábado tuvimos presentaciones de negocio. Y en esas presentaciones a todo mundo yo le decía, si usted va a entrar unos meses a intentarlo, olvídese de esto y no entra el proyecto. Pero si usted va a entrar, mínimo, le voy a pedir a usted un año de vida, mínimo. Yo a todo el mundo le pido un año de vida. Ahora le voy a decir esto. Chicos, a todos los que están acá, si usted está nuevo, si usted está nueva, le voy a pedir algo. Denos un año de vida. Un año de vida. No me dé un mes no me dé dos meses, no me dé tres meses, no me dé cuatro meses, no me dé cinco meses, no me dé seis meses, no me dé siete, no me dé ocho, no me dé nueve, no me dé diez, no me dé once. Deme mínimo doce meses, porque de cero a doce meses, apenas usted está gateando. Apenitas ya usted define su operativa Apenas usted ya empieza a, a tener esos pasos Es que la gente dice Es que como en tres meses no tengo resultados me voy Como en cuatro meses no tengo resultados me voy Como perdí dinero en dos meses me voy Como perdí dinero por los... No he ganado nada en cinco meses Entonces me voy Chicos, el negocio de nosotros no es ganar dinero ahorita El negocio de nosotros es aprender una habilidad Quiero que cambie su perspectiva. El negocio suyo en IM ahorita no es ganar dinero, es aprender la habilidad que nos permite ganar dinero. Esa es la clave. La clave es aprender la habilidad, me tome el tiempo que me tenga que tomar para ganar dinero. Y es por eso que vale la, la pena durar los 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, lo que sea. Ahora, avanzo un poquito más rápido. De 12 a 24 meses, chicos. Y si ustedes me preguntan a mí, esto ha sido mi desarrollo. Yo siempre les he dicho: mi primer año fue sufrido. Mi primer año fue durísimo. Mi primer año, la, la pregunta que nunca falla. Cuántas cuentas ha quemado, chicos. Yo ni recuerdo cuántas cuentas he quemado, ni recuerdo cuántas cagadas me, me, me pegué el primer año, ni recuerdo cuántos sufrimientos, lamentos, yo llor, Yo les decía, un día esto es en una mentoría para un equipo. Yo les decía que esto es como un bebé, chicos. Esto es como un bebé, o sea, dar a luz, hacer trader. Es como ahora luz a un bebé. Son dolores, llantos, sufrimientos. Parir, las mujeres que han parido acá saben lo que es parir, que es durísimo. Sufrimientos, dolores, etcétera, etcétera. Pero al final, todo vale la pena. Todo vale la pena. Ahora, que usted puede ganar dinero desde el primer mes, ¿es cierto? Nadie te está mintiendo. Puedes ganar dinero desde tu primer mes. Puedes ganar dinero desde tu primer mes copiando y pegando. Copiando y pegando. Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Yo estoy hablando aquí del desarrollo de usted como trader. Yo no estoy diciendo que usted no va a ganar ni un 5. Yo no estoy diciendo que usted no va a ganar absolutamente nada. Yo lo que estoy diciendo es que ustedes sí van a ganar dinero. Por ejemplo, cuando a mí la gente me pregunta, cuando yo hago una presentación de negocios y la gente pregunta, ¿pero puedo ganar dinero desde el primer mes? Es cierto, claro. Copie, copie las señales, copie las entradas, conéctese al PIPTO, conéctese aquí, ¡Conécte! copie al otro, ¡Cop eh, copie eh, swing, eh, swing ideas, copie tres ideas, copie las acciones, copie las... Claro que se puede ganar desde el primer mes. Es que ustedes tienen que separar el tema de ser trader y ganar dinero. Ahora, hasta para copiar y pegar, se necesita aprender. Hasta para ganar y copiar, chicos, este, se necesita aprender. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa de 12 a 24 meses? De 12 a 24 meses, chicos, usted ya anda. Ah, ven qué lindo, ya usted anda. Ah, ok. Usted aprende a subir escalones. ¿Bien? ¿Ven lo que pasa después de los 12 meses? ¿Ven lo que pasa después de los 12 meses? Ya usted no se queda estático. Chicos, vean, de 0 a 12 meses usted casi no sube escalones. De 0 a 12 meses usted apenas lo que hace es despegarse del suelo. Aló, aló, aló. ¿Me están escuchando? Hay alguien que está escuchando. Hay alguien que me está entendiendo de las 5.143 personas que hay conectadas en esta sesión. ¿Quién está entendiendo esto? De 0 a 12 meses, usted lo que hace es levantar la cabeza y apenas ponerse de pie, dar unos pasos. Pero de 12 a 24 meses, usted ya anda. Ya usted sube escalones. Ya usted no se queda en el mismo nivel. Ya usted no se queda en la misma zona. Ya usted sube un escalón y sube otro escalón y sube otro escalón. Pero no viene de la noche a la mañana. No viene rapidito. No viene por arte de magia. Si usted quiere subir escalones, tiene que primero despegar la cabeza del piso. Tiene que gatear. Luego tiene que empezar a ponerse de pie y empezar a dar algunos pasos. Ya luego que usted agarra y empieza agarrar esa, esa estabilidad, esa estamina que uno necesita, el balanceo. Por eso Winston Churchill dice que el, fracaso, el éxito es balancearse de fracaso en fracaso sin, pende, sin perder el entusiasmo. Winston Churchill lo dice, el, el, el éxito es simplemente balancearse de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El éxito en el trading es eso. Los primeros 6-12 meses de, de 0 a 12. Meses es empezar a balancearse de un fracaso a, a otro sin perder sin perder el entusiasmo, sin perder la visión de que esto es una de las mejores profesiones que yo puedo aprender, esto es una de las mejores habilidades que yo puedo aprender, que vale la pena estar en IM, de que vale la pena estar en HFX, pero que yo no puedo esperar tener resultados de un adulto siendo niño. Yo no puedo pretender manejar un Ferrari o manejar incluso cualquier tipo de auto de 0 a 12 meses. Necesito tiempo, necesito desarrollo, necesito crecimiento, necesito experiencia. Yo no puedo pre pretender ganar el dinero que ganan mis profesores, mis papás, mis adultos que yo conozco siendo un bebé. De 12 a 24 meses. Ya usted empieza a aprender a subir escalones. De, de 0 a 12 meses usted ya tiene bastante experiencia. Donde usted dice, ah, ok, no, ya sé que no, ya sé que sí, ya he aprendido a dominar mis emociones, ya he aprendido a dominar mis sentimientos. Dice, muestra más interés por los libros y los juguetes. Ya usted entiende la importancia de la educación. Ya usted quiere aprender. Usted dice, ya necesito leer más. Necesito tener más desarrollo. Necesito aprender. Ya, aquí ya no son juguetes. Sino ya usted quiere aprender acerca de más herramientas. Más estrategias. Más operativa. Dice, empieza a unir palabras. Pero se equivoca con frecuencia. Ya usted. De 12 a 24 meses. Usted ya empieza a hacer mejores trades. De 12 a 24 meses ya usted empieza a tomar más operaciones, pero todavía se equivoca. Todavía se equivoca porque todavía usted no es un profesional 100%, pero usted entiende de que ya por lo menos está desarrollando varias cosas interesantes ante las cuales usted se está moviendo correctamente. No sé si me están entendiendo, espero que sí. Luego dice, va perdiendo el apego con sus padres y busca jugar con otros niños. Esta a mí me encanta. Ya usted ya no es codependiente. Ya usted ya no es codependiente de señales. Ya usted no está solo mande señales, mande señales. No, usted ya en este proceso de 12 a 24 meses, usted valora y usted ama más. ¿De acuerdo? Usted valora y usted ama más la educación que las señales. Vean, vean un bebé. ¿Qué falta de respeto esta clase? Luis, Luis Ana Mosquera o Luisa. Sería Luis Ana Mosquera o Luisa. Lu, a Luisana Mosquera. ¿Qué falta de respeto esta clase? No, nadie te entiende, nadie, te, nadie entiende el por qué. Esta clase es de las, de la carnita, de la mejor carnita que podamos darles. De acuerdo, ahora me imagino que es que estás esperando entradas. De acuerdo. Este Ahora, avancemos para terminar. De 2 a 4 años. De 2 a 4 meses a dos a cuatro años dice. Aprende a montar en bicicleta o patineta. ¿Está entendiendo eso? ¿Está entendiendo eso? De 2 a 4 años, chicos, usted ya no camina. Usted de dos a cuatro meses, usted ya no corre. Ya, ya, ya usted no sube solo gradas. Usted de dos a cuatro meses, usted ya se monta en bicicleta. Usted ya se monta en patineta. De dos a cuatro años, usted está... Yo estoy aquí. Aquí estoy yo. Chicos, aquí estoy yo. Yo ni siquiera estoy aquí todavía. Yo lo reconozco. Chicos, ustedes a mí nunca me van a decir, ¡ay! Es que Jonathan juega de perfecto, es que Jonathan juega del más crack. No, yo, yo, yo recuerdo que hace unos meses les compartí que yo asisto a un grupo en la iglesia todos los lunes, incluso son todos los lunes en la noche, y los lunes en la noche eh, eh, el pastor preguntó por las peticiones. Entonces, ¿qué peticiones de oración tienen? Y yo le dije, una de las peticiones que yo tengo es que yo estoy estudiando y esforzando para estudiar un montón, para estudiar un montón. Dice, dice ve, vean esto. Ve, ve, es que vean este comentario. Este me llama la atención porque realmente esto es lo que yo quiero tratar de evitar. Dice NASA02. Dice, eh, di, dice, la estás haciendo relarga. Creo que con esto nos estás subestimando. Es más rápido decir que ser trader es un proceso largo y te perfecta, entendemos perfectamente. No, NASA, no es así. Entonces, el, el pastor pregunta: ¿Cuál es la petición que tiene? Y entonces yo le digo, yo quiero ser mejor trader. Entonces yo vine y lo compartí acá. Yo lo compartí. Sí, esa clase queda grabada, chicos. Todas las clases. Y la va a poner en favoritos. va a poner la evolución de un trader. Y resulta que lo compartí aquí. Le dije, chicos, en la, en la petición de oración. Y empieza alguien Uy, sí, ojalá. Uy, de nada le sirvió la oración. Porque tuvimos una sesión perdida o algo así. No sé, no sé qué fue lo que pasó. Y a veces la gente cree. Pero chicos, yo reconozco que yo todavía tengo un montón de espacio por crecer. Yo todavía tengo un montón de, 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 de años por delante. Y yo me voy a volver mejor. Sepan algo, yo me voy a volver mejor. Punto. Punto. Es eso es, yo me voy a volver mejor, punto. Yo todavía estoy en el desarrollo. Tengo más años, sí, tengo más años que muchos de ustedes. Ya tengo ya más de tres años en este proyecto, más de tres años de estar haciendo trading, pero yo voy a volverme mejor. Pero yo estoy en esta zona donde ya chicos, ya no gateo, donde ya no camino. Si no saben que ahora, ahora ya ando en bicicleta. Ahora voy mucho más rápido de lo que normalmente yo esperaba ir. Presta más interés por el dibujo. Ya esto es, usted ya le presta más atención al interés. Ah, perdón, a las gráficas. Usted ya le, le, le presta más atención al análisis técnico. Ya usted pasó por el proceso de ver todos los indicadores, todas las técnicas, todas. Ya usted entiende. La clave es un muy buen análisis técnico. Luego, su lenguaje es prácticamente perfecto. Aún puede tener problemas con algún fon fonema o... Tartamudear. ¿Qué significa? Ya usted ya hace análisis casi que perfectos. Ya casi que usted hace trades casi que perfectos. Que todavía puedes tener algún fallo. Que todavía puedes este, no ser tan bueno. Ahí estoy yo. Yo hago análisis brutales. Y esto lo digo con toda, con toda eh, eh, humildad. Yo hago análisis brutales. No son perfectos son brutales y aún así a veces me equivoco estoy en este proceso pero es en el proceso de dos a cuatro años de acuerdo ahora en este tiempo dice la época del porqué y la época de las rabietas bueno en este ya casi no entra tanto ya cuando usted tiene dos a cuatro años ya 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 eso ya 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 no pasa tanto y de cuatro a seis años qué pasa salta Trepa con habilidad. Le encanta bailar. Ya chicos, de 4 a 6 años ustedes bailan salsa, merengue, cumbia, electrónica, bachata, paso doble, ba eh, ballet. Ustedes bailan lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana. Ustedes ya perfeccionan su análisis. Dice, ya ustedes lo hacen solitos. Ustedes ganan autonomía. Autonomía. Ya ustedes son capaces de expresar emociones y pensamientos. Son capaces de enseñar, de educar a otros. Y ustedes disfrutan ya con los juegos en grupo. Disfrutan con equipos. Disfrutan con traders. Chicos, esta es una tabla de desarrollo de un niño de 0 a 6 meses que es muy, muy buena. Comparándola a una tabla comparativa del desarrollo y la evolución de un trader. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué traje esto hoy a la clase? Porque chicos, ¿cuántos mensajes? Tengo tres meses y no he ganado nada. Llevo mi segunda, mi tercera cuenta quemada y no sé para dónde ir. Lo, siento que no entiendo. Siento que no avanzo. Tengo cuatro meses y siento que no no, no logro todavía ser trader. ¿Cuándo voy a ser rentable? ¿Cuándo voy a ser rentable? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tengo que hacer para ser rentable? Chicos, es un proceso. Es un proceso. De verdad que con todo el, con todo el cariño, aprecio y tratando de traer la mejor guía posible. Chicos, es un proceso. Todos los traders tenemos una evolución. Todos. Todos los traders tenemos un, pro, un proceso de evolución. De evolución que nadie se puede librar. Librar. Puedo, eh, puedo ganar en el proceso. Sí, de acuerdo, ahí está, para que la gente le quede claro, pero yo quiero que de verdad, eh, eh, que, 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 que entienda, este, chicos, alguien me dice, pero eh, me, me, me parece la información, pero póngase nuestros zapatos, necesitamos generar, chicos, vean, chicos, se los voy a decir algo, nadie me diga a mí que me pongan los zapatos, porque ¿saben qué?, yo estuve en sus zapatos. Es que tal vez la gente cree que yo no he estado, chicos. Les voy a decir algo. Yo sé lo que es entrar a este proyecto y no tener para la mensualidad. Yo sé lo que es estar en este proyecto y tener que escoger si pagar mi casa o decirle a la dueña del alquiler de la casa que no tenía, que tenía para pagarle o no para pagarle o me activaba. Yo sé lo que es vender mi guitarra para pagar la casa para poder seguir activo. Yo sé lo que es vender todo el equipo de, 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 que Andrea tenía para pintar uñas para tratar de generar dinero extra Andrea pintaba uñas a muchachas que querían hacérselo y Andrea le eh, tenía un, 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 un como un chunche para secar las uñas eh, ultravioleta los esmaltes los aparatos los corta uñas para el pedicure y manicure y yo sé lo que es con Andrea vender todo lo que teníamos vendíamos los juguetes yo sé lo que es decirle a Andrea Andrea ya no tenemos nada que vender yo sé lo que es quemar cuentas y no tener dinero yo sé lo que es no tener nada chicos ¡Chicos, nada! A mí, nadie me, a, a, a mí nadie me dice, ay, es que sea más empático. Ay, es que chicos, déjense de cuentos, déjense de hacerse las víctimas, déjense de lloraderas, déjense de rabietas. Yo estuve igual que ustedes. A mí nadie me puede decir esto. Y les voy a decir algo. Y cuando yo estaba, no había trading en vivo. Y cuando yo estaba, no habían señales en vivo. Y cuando yo estaba, no había ni siquiera Chef X. Cuando yo estaba, era solamente aprenda y gane por su propia. Cuenta, punto. Eso es todo lo que había. Déjense de victimizarse de pobrecito. Yo entiéndame a mí, pobrecito. Yo que necesito pagar, que necesito generar, que necesito aquí. Déjense de cuentos chinos. Yo entré aquí y no había nada, nada, nada de nada. A mí nadie me regalaba entradas, a mí nadie me regalaba señales, a mí nadie me regalaba nada, chicos. Nada, pero yo entendía el proyecto, yo veía la visión, la gente la visión le llega hasta la señal. La gente le hoy hoy en día a la gente le llega la visión hasta, la, hasta el fin del mes en la mensualidad. Chicos, a mí no me regalaban nada. Yo literalmente estaba aprendiendo y yo decía: No tengo que hacer. Andrea, ¿qué tenemos para vender? Chicos, vendimos el tele de mis hijos, vendimos las bicicletas, vendí mi bicicleta, vendí las bicicletas de mis hijos, vendí la guitarra, vendí absolutamente todo. Absolutamente. Chicos, llegamos al punto donde ya no teníamos nada que vender. Nada que vender, por eso tuvimos que darle duro tanto a la red. A veces la gente pregunta, ay, es que, o dice, es que a mí no me gusta la red, yo solo quiero ser trader. Bueno, entonces si usted tiene un montón de capital y no, y no necesita ahorita generar, eh, que no, no le afecta pagar la mensualidad, dele, no haga la red. Pero los que estamos en mis zapatos, en los zapatos que yo estuve, que tenía tres hijos que tenía una familia, que tenía que alimentarlos, que tenía que pagar casa, que tenía que pagar recibos, que tenía que pagar agua, luz, teléfono, internet. Todo eso, yo no tenía otra opción más que hacer la red. ¿Por qué? Porque no generaba el trading, no habían señales de trading, no había HFX, no existían binarias, no había absolutamente nada, nada. Y tuve que dejarme de hacerme la víctima, dejarme de, de, de llorar. Literalmente, dejar de llorar, yo nunca estuve en la posición de, pero mande atrás, usted era tener más empatía, deberá entender que yo tengo que pagar mi mensualidad. A mí, se los voy a decir algo, a mí nadie me puede decir esto, porque yo sé lo que es sufrir por, por pagar esta mensualidad. Yo sé lo que es ver con Andrea lo que teníamos que hacer para mantenernos activos. Yo sé lo que tuve que hacer con Andrea para proveer para mi familia y dejarme de excusas y ver este proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Pegamos el platino 600. Andrea pegó platino 600. Yo pagué plat pegué platino 600. Con un código pagamos las cosas de la casa, literal. Y lo que nos restaba del otro código lo depositamos en el broker y lo quemábamos eso era lo peor y lo volvíamos a quemar entonces yo le decía Andrea no podemos seguir así peguemos platino mil Andrea pegó platino mil yo pegué platino mil y le voy a decir algo a mí no me gustaba la red a mí no me gustaba la red pero tampoco me gustaban los resultados que yo tengo hay gente que no le gusta la red pero tampoco le gusta los resultados que tienen y no hacen nada por la vida hay que pagar el precio Punto. Dejarse de cuentos chinos. Qué empatía, qué amor. Que pongas en mis zapatos. Déjeme decirles algo. ¿Saben por qué les hablo con esta claridad? Porque yo... Yo sabía lo que era una semana no tener que comer en mi casa y recibir ayuda social de mi iglesia para alimentar a mi familia estando en este proyecto. A mí nadie me puede venir con cuentos de que sea más empático, de mande señales porque entienda que tengo que pagar la mensualidad. Porque yo no tenía que comer en mi casa y estaba en este proyecto activo, y la iglesia me tuvo que traer, traer comida a la casa para darle de comer a mi familia. Yo sé de eso, estando en este proyecto. Así que no me venga con esos cuentos. Yo sé de eso. Deje de hacerse la víctima. Yo vendí todo. Empecé con una computadora que le faltaban siete teclas. Siete teclas le faltaban a mi computadora. Que no podía desconectarla de la corriente porque se apagaba. Solo funcionaba pegado a la corriente. Pegado a la corriente. Solo así funcionaba mi computadora. Yo sé lo que es estar en este proyecto cuatro meses sin líder, cuatro meses sin WhatsApp, cuatro meses sin chat, cuatro meses sin señales, cuatro meses sin nada. Yo sé lo que es estar aquí. A veces la gente dice, ay, es que para el profe es demasiado fácil. No fue fácil, pero yo no fui un llorón. No fue fácil, pero yo no me hice el maricón. No fue fácil, pero yo no me hice la víctima. Sí, me hice la víctima un tiempo, la verdad. Me hice la víctima un tiempo. Sinceramente, me hice la víctima un tiempo, pero un amigo me dijo, "¿Sabe qué, Jonathan, o usted o sigue siendo víctima o se hace un trader? Punto. No puede ser las dos. O sea, se hace, sigue siendo la víctima o se vuelve un trader exitoso." ¿Y saben qué escogí? Volverme trader exitoso. Y chicos, si yo pude, ustedes pueden también. Si yo pude, ustedes pueden también. Claro, ahora la gente ve, uy, el, el setup de Jonathan, que los tres monitores, que el audio, la oficina que tiene, los profits que gana, la cuenta que tiene. Chicos, pero yo empecé desde el piso. Yo empecé golpeándome la cabeza. Yo empecé gateando. Yo empecé resbalándome. Yo empecé a caer. Luego empecé a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Y me volví a caer y me volví a caer. 12 meses. 12 meses de parir, 12 meses de sufrir, 12 meses de llorar, literalmente. 12 meses de llorar, chicos. Yo lloré frustrado. Yo lloré frustrado. Yo necesitando pagar mi casa y quemando cuentas. Así se los digo. Yo necesitando comprar comida para mi casa y quemando cuentas. Yo necesitando pagando, pagar la educación de mis hijos y quemando cuentas. ¿Cómo creen ustedes que uno perdura en este proyecto? La gente dice, uy, qué profe el crack, el número uno de, de, de Go Life, el de aquí, chicos. ¿Saben por qué? Porque yo tenía hambre, yo tenía tres hijos que no podía renunciar por ellos, yo no podía renunciar por mi familia, yo no podía fracasar y me golpeaba y me tenía que levantar y me golpeaba y me tenía que levantar y me golpeaba y me, golpeaba, y me tenía que levantar. Hay un proceso, yo sabía que era un proceso y yo sabía que si yo aguantaba el bendito proceso y no, me, no era un llorón y no iba a estar con el chupón, y haciéndome de víctima y quejándome con todo mundo yo sabía que si yo aguantaba el proceso aunque no entendía yo también chicos yo también me conectaba a las clases y perdía yo decía maldita sea cómo puede ser posible que el profesor gane y yo pierda y yo estuve en esos zapatos yo estuve en esos zapatos literalmente y hoy por hoy estoy aquí ayudando a muchos a que su proceso sea correcto tras de todo chicos yo no tenía yo no tenía guía yo no tenía guía, yo no tenía un mentor, yo no tenía alguien con éxito en el trading que me dijera esto es así, 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 así. Gracias a Dios por la vida de, de gente como Andrés Olave, uno de los mejores educadores, de los mejores educadores de IEM, Andrés Olave. Gracias a él aprendí demasiado. Sebastián Ubierna, gracias a él aprendí demasiado. Yo con ellos empecé, era lo que había y eran gracias a Dios porque fueron mis primeros mentores. Gracias a Dios por Christopher Derrick. Christopher Derrick, gracias a él estoy aquí. Entonces, chicos, todos los traders tenemos un proceso de evolución del cual de evolución, evolución del del cual aquí, del cual nadie nadie se puede librar. Así es. Entonces, chicos, de verdad eh, quise traer esta clase hoy como para traer un poquito más de perspectiva con respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un trader. Chicos, si yo pude, si yo pude, vale, dice mi patrocinador es Andrés Olave. Wow, brutal. Tienes uno de los mejores patrocinadores de toda la academia. Chicos, quiero que sepan que es un proceso. Quiero que sepan que si yo pude, literalmente. Ustedes, ustedes también pueden. Si yo pude ustedes también pueden. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, bueno, eh, esta es la clase del día de hoy. Eh, esto es, chicos, esto es más valioso que, que irse con un 10 a 0. Esto es más ganancias que irse con un 7 a 0. Esto es más ganancias que irse con un 50 a 0. De verdad. Este, ahí está mi Instagram. Etiquétenme, chicos, etiquétenme, hagamos spam, valoren, abracen el proceso y váyanse, uh, lo voy a dejar en, la, en favoritos, díganle a todos sus socios, díganle a todos los compañeros de su equipo, díganle a todos, díganle, vayan, vean la clase que se llama el, la evolución y el proceso de un trader. Así le voy a poner la evolución y el proceso de un trader. Díganles que vayan, véanlo, vayan, véanla, la repitan todas las veces necesarias, la voy a dejar en favoritos, porque estas son las clases que yo quiero que la gente entienda, que esto fluya, que esto crezca, que esto avance, que todo mundo, que todo mundo agarre esta información y la entienda. Póngame, póngame en el chat, póngame en el chat el número 12. Y si usted me pone el 12, quiere decir que usted va a dejarse de cuentos chinos de lloraderas, de hacerse la víctima y por lo menos nos va a dar un año de su vida, un año de su vida. En este proyecto para por lo menos dejar de caminar, para dejar de golpear, si que usted entienda de que esto vale la pena. Si usted pone un 12 es que usted está comprometido dice, 12 meses como mínimo le doy de mi vida a este proyecto, como mínimo. Pero yo sé que van a ser más de 12. ¿Por qué? Porque no voy a renunciar y voy a darle con todo. ¿De acuerdo familia? Gracias. Hoy nos vemos hasta la sesión de inglés. Hoy tenemos clase en inglés en la noche. Clase en inglés en la noche. Tenemos hoy 10 de la noche Centroamérica, 11 de la noche Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, México. Y mañana arrancamos con el trading en vivo como Dios manda en español. Les quiero, les aprecio y cuentan conmigo para que ustedes se vuelvan en esos traders que todos queremos volvernos. Chicos, hasta luego.